Primer libro de Reyes, capítulo 2. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos, y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú, pues, harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Más a los hijos de Barzilai, galaadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín de Baurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo: Yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Y durmió David con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón, y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Entonces Adonías, hijo de Agid, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo: ¿Es tu venida de paz? Él respondió: Sí, de paz. Enseguida dijo: Una palabra tengo que decirte. Y ella dijo: Di. Él dijo: Tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado, y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella dijo: Habla. Él entonces dijo: Yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisag su manita por mujer. Y Betsabé dijo: Bien, yo hablaré por ti al rey. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla, y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo: Una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo: Pide, madre mía, yo no te la negaré. Y ella dijo: Dese a Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. Y el rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿Por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, ya que tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo: Así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaya, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar: Vete a Ananot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre,
y además ha sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalom. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová, y se asió de los cuernos del altar. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová, y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo: Ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo: El rey ha dicho que salgas. Y él dijo: No, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey diciendo: Así dijo Joab, y así me respondió. Y el rey le dijo: Haz como él ha dicho, mátale y entiérrale. Y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada: a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. Y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Después envió el rey e hizo venir a Simei y le dijo: Edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de allí a una parte ni a otra. Porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey: La palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Pero pasados 3 años, aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquís, hijo de Maaca, rey de Gat. Y dieron aviso a Simei diciendo: He aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno, y fue a Aquís en Gat, para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo sus siervos de Gat. Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido a Jerusalén hasta Gad, y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo: No te hice jurar yo por Jehová, y te protesté diciendo: El día que salieres y fueres acá o allá, ¿sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste: La palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué, pues, no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei: Tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste contra mi padre David. Jehová, pues, ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió, y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón.